Es muy importante aclarar que la situación de América, de la región de las Américas, difiere de la situación epidemiológica que tiene en este momento Europa y que se está trabajando fuertemente en una oportunidad que tenemos, que es aprender de lo que le está pasando a Europa para intentar generar alguna acción de, de, de adelantarnos. ¿Mm? En ese sentido, las situaciones que tenemos 17 casos confirmados en varias jurisdicciones, con un fallecido que tenía condiciones de riesgo y que Argentina está trabajando en fase de contención, porque todas las personas confirmadas vienen de viaje, tuvieron un antecedente de viaje y se están estudiando diferentes situaciones. Después de la reunión, la recomendación que se suma a las recomendaciones de, del viernes que se emitieron eh, es fundamentalmente a la población eh, no viajar a áreas de transmisión sostenida del virus. Esas áreas de transmisión sostenida del virus se ampliaron en relación a la epidemiología, es Europa, Estados Unidos, Irán, Japón y China y Corea del Sur. Y una recomendación puntual para las personas mayores de 65 años, que es... Eh, el trabajo fuerte en lo que es el aislamiento social, el distanciamiento social eh, eh, recomendado de minimizar las actividades con público, de eh, minimizar el contacto con personas con síntomas respiratorios, minimizar el contacto con personas que hayan llegado de áreas de circulación por 14 días, este, eh, aunque estén asintomáticas y el trabajo puntual de lo que es la higiene de manos, el airear los ambientes, el limpiar las superficies, trabajando eh, específicamente con la consulta precoz, el contacto precoz con el sistema de salud en caso de presentar síntomas para su atención. Eh, en relación con, con el final de la reunión, el presidente de la Nación anunció un fondo específico, una partida extraordinaria de 1.700 millones de pesos para poder dar respuesta a esta situación que va a tener como destino fortalecer el diagnóstico, fortalecer el equipamiento de todos los laboratorios del país y el Laboratorio Nacional de Referencia y tener eh, reactivos para el diagnóstico en, este, en esta temporada de invierno, el fortalecimiento también de equipamiento en los hospitales y trabajar en el contexto de lo que se vaya necesitando para disponer de esa partida presupuestaria extra en relación a esta contingencia.